Saludos familia, es una gran bendición poder llegar a cada uno de ustedes. Sabemos que desde que comenzó esta pandemia todos los templos han cerrado, pero lo más bonito es que cada hogar se ha convertido en una iglesia. El Ministerio de Hogar y Familia ha tenido a bien llegar a sus hogares para la gloria de Dios. Hemos titulado este hermoso programa Al Abrigo del Altísimo. Cuán maravilloso es morar bajo la sombra del Todopoderoso. Esperamos que el Espíritu Santo obre en ti en este día y que este programa sea una bendición para ti y para tu familia. Que lo disfruten. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en este día. Gracias por tu presencia, Padre, y la presencia de tu Santo Espíritu. Te pedimos que bendigas a cada una de las familias que están viendo esta programación, Señor. Llega hasta sus hogares, Señor, que tu Santo Espíritu los cubra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a la sección Preguntas con el Pastor Walkir Montilla. ¿Por qué María puso un nombre Jesús a la bebé? Hola Gabriela, me preguntas por qué María le colocó el nombre Jesús a su bebé. La Biblia nos da la respuesta en San Mateo capítulo 1 versículo 21.
darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Le puso el nombre Jesús porque el nombre de Jesús significa el Salvador, el que salva al pueblo de pecado. Por eso le puso Jesús. Hola, Pastor Juan. Yo tengo 6 años. ¿Cuándo me voy a bautizar? Pastor Walker, mi pregunta es ¿por qué es importante el bautismo? Matthew, me preguntas, Pastor, ¿cuándo me voy a bautizar? Bueno, Matthew, quiero decirte que esa es una decisión tuya. Tú tienes que decidir si tú crees y aceptas a Jesús como tu salvador personal. Tu papá y tu mamá te van a apoyar como apoyaron a tu hermana. Pero quiero leerte un versículo en la Biblia y también responderle a Juan. Juan me dice, Pastor, ¿por qué es importante el bautismo? Así que para Juan también es el mismo capítulo y el mismo versículo de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Mateo y Juan, la Biblia dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Es importante el bautismo porque el bautismo expresa la fe en los méritos de Jesús para salvarse. Solo los méritos de Cristo expresados en el bautismo pueden dar el perdón de los pecados para que la persona sea anotada en el libro de la vida. Mateo, cuando ya tengas 7 años, a la edad de 7 años, podemos bautizarte con la ayuda de Dios, que tú decidas y que tu papá y tu mamá me autoricen para que yo te pueda bautizar. Que Dios te bendiga. Y Juan, Dios te bendiga. Hola, Pastor, ¿en el cielo va a haber serpientes? Me pregunta si habrá serpientes en el cielo. Lo primero que tienes que recordar es que Dios hizo la tierra. En Génesis 1 habla de los animales y la serpiente era uno de esos animales. Sabemos que Satanás usó a la serpiente como un instrumento para llamar la atención de Eva y de Adán y Eva. Pero quiero decirte que en el cielo tenemos el santuario, el trono de Dios. Pero donde vamos a vivir eternamente y para siempre después de 1000 años, cuando venga Cristo vamos al cielo pero por 1000 años. Pero luego vamos a regresar aquí a la tierra. Y la Biblia dice que aquí en esta tierra, donde tú y yo vivimos, ya no habrá más muerte ni pecado. Dios la va a limpiar y sí vamos a tener serpientes. Va a haber muchos animales, los mismos del paraíso, solamente que ya no habrá más pecado. La Biblia dice en Isaías capítulo 11, versículo 8, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora o la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces sí vas a tener una y bien bonita. Oh, ok, gracias. Hola, Pastor Warky, yo estoy muy alegre que Cristo ya viene. Pero tengo una pregunta. Cuando se ponga la ley dominical, los cristianos que van a ser perseguidos, ¿algunos de ellos van a morir o ninguno de ellos van a morir? Me preguntas si habrá muerte durante la persecución cuando se registre la ley dominical. Bueno, quiero leer dos versículos. Primero, Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Lo que Jesús te está diciendo es que Él va a venir a defenderte. Si se fija la ley dominical y tú y yo estamos viviendo, Dios nos va a defender. Ahora, si alguien vive o muere, eso solamente es voluntad de Dios. Dios es el que toma esa decisión. Pero la Biblia dice que Jesús te va a defender. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice así, no le tengan miedo a la muerte. Retén tu corona, sé fiel hasta la muerte y retén tu corona. Lo importante es que si vivimos en esta tierra y sufrimos persecución, no debemos tener miedo porque Jesús está con nosotros. Oh, ok. Ahora entiendo muy bien. Gracias. Yo quisiera preguntarle por qué las maestras algunas veces hablan como si estuvieran enojadas. ¿Por qué algunos maestros hablan como enojados cuando nos dan clase? Yo quiero decirte que algunas veces los maestros tienen que tener un poco de carácter para ejercer disciplina, ya que a veces cuando estamos niños no nos gusta prestar atención. Nos gusta solo jugar y no hacer las tareas. Y solamente podemos reaccionar cuando los maestros nos llaman la atención. Pero quizás los maestros están preocupados para que tú puedas aprender. La Biblia nos enseña, Estefanía, que debemos respetar a los maestros y las autoridades.
Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces debemos orar por los maestros, portarnos bien y obedecer a los maestros y a nuestros padres. Gracias por decirme. ¿Por qué Dios específicamente tenía de morir para salvarnos? ¿Por qué no pudo usar otra opción? ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué solamente tenía que ser Jesús? ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué no hizo para salvarnos de otra manera? Y la respuesta es que solamente uno igual a Dios, uno eterno, inmortal, sin pecado, era el único que podía pagar por nuestros pecados. Si un ángel hubiese muerto, un ángel es creado. Un ángel no puede resucitar solo porque un ángel es creado. Ni un humano, por muy bueno que sea, podía morir por ti y por mí, porque ninguno de nosotros podemos resucitar por nosotros mismos. Solamente el dador de la vida era el único, el creador era el único que podía morir en la cruz para pagar los pecados y resucitar de entre los muertos. La Biblia dice en Filipenses capítulo número 2, versículo número 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Solamente Jesús vivió en este mundo y nunca pecó. Solamente uno igual a Dios era el único que podía pagar el pecado de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué Jesús dice a Pedro, me amas 3 veces? Me preguntas por qué Jesús le dice 3 veces a Pedro que lo amaba. Si me amas, me amas, me amas. Y la respuesta está en San Juan capítulo 21, versículo número 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hay 2 razones. Primero, Jesús quería reafirmar que lo había perdonado, pero también Jesús quería reafirmar el llamado que le había hecho a ser un apóstol, que él no se arrepintiera y que siguiera hacia adelante, y que finalmente se acordara de estas palabras. Algún día él también tenía que morir por el evangelio, pero en ese momento estas palabras de Jesús iban a impactar su corazón al saber que él había sido llamado para predicar la palabra del Señor. Así que tú y yo también somos llamados y reafirmados para predicar la palabra del Señor, y cada vez que predicamos estamos demostrando que le amamos. Por eso Jesús le dijo eso. ¿Por qué tenemos que bautizarnos para participar de la Santa Cena? Preguntas, ¿por qué debemos bautizarnos para participar de la Santa Cena? La Biblia da la respuesta, 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando la Biblia dice que probémonos a nosotros mismos, es que entendamos que la Santa Cena es renovar el pacto del bautismo. En el bautismo nos entregamos a Jesús, lo aceptamos como nuestro salvador personal y queremos servirle. Cada vez que tenemos Santa Cena estamos renovando el pacto, y es importante que cuando estamos niños, jóvenes, podamos tener en cuenta que cada Santa Cena tenemos la oportunidad de volver a renovar el pacto del bautismo con Dios. Buen día, pastor. Estoy leyendo un libro que se llama Nuestras 28 creencias. Y estaba que nos explica sobre las diferentes creencias de nosotros. Y yo tenía una duda, y esa duda era que una pregunta, y esa pregunta es que ¿quiénes fueron los que escribieron nuestras 28 creencias? Me da curiosidad. Me preguntas quiénes escriben las creencias de los adventistas, quiénes escribieron. Déjame responderte. Nuestra iglesia tiene un manual, y en el capítulo 14 nos habla de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo, y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Entonces, número uno, los adventistas extraen sus creencias de la Santa Biblia. 2, estas creencias, tal como se presentan aquí, constituyen la forma como la iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la Escritura.
Estas declaraciones podrán ser sometidas a revisión de un congreso de la Asociación General cuando el Espíritu Santo haya llevado a la Iglesia a una comprensión más completa de la verdad bíblica o se encuentre una formulación mejor para expresar las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. En respuesta a Eber, la Conferencia General en su sesión cada 5 años trabajan con las creencias de los adventistas y estas creencias están en el marco de 6 doctrinas. ¡Oh! Ya entendí. Gracias, muchas gracias. Hola, Pastor Walker, mi pregunta es, ¿qué bendiciones recibo al guardar los mandamientos? Me preguntas, ¿qué beneficios tenemos al guardar los mandamientos? La respuesta está en la Biblia. San Juan capítulo 15, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay 2 razones. Número 1, demostramos que amamos a Jesús cuando guardamos sus mandamientos. Pero ese amor trae bendiciones. Y la bendición mayor es que el Espíritu Santo es un regalo maravilloso que Dios te está dando a través del Espíritu Santo. Y número 2, cuando Jesucristo venga por segunda vez, te va a llevar al reino de los cielos. Son 2 grandes bendiciones. Te va a dar el Espíritu Santo y te va a llevar al reino de los cielos. ¿Qué más bendición entonces para poder guardar los mandamientos de Dios? Hola, Pastor. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo Dios lo llamó a su ministerio para ser un pastor? Hola, Pastor. Mi pregunta es, ¿por qué decidió hacer la carrera de teología? Elías, me preguntas, ¿cómo Dios me llamó al ministerio? Te puedo responder que Dios me llamó al ministerio cuando yo a los 17 años escuché su voz en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, yo soy apenas un muchacho. Me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Elías, Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Mía, me preguntas, ¿por qué decidí estudiar teología? Decidí estudiar teología porque Dios me llamó para servirle a Dios en la predicación de la palabra. Bueno, hermanos, vamos a tener una parte especial aquí con la familia Troche Seijo. La alabanza se va a titular Consuming Fire, Fuego de Dios. Your reflection, all your power and your glory, breathing in the breath of heaven, breathing in to hear your heartbeat. You are life to raise my mind, Lord. You are yours now and forever. Into me, O willer, I am yours today and forever. Consuming fire, burn deep within.
Amén. El culto familiar. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 al 7. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien valientes? Obviamente yo. ¿Se sienten valientes? Pues, ¿saben de que Dios siempre quiere que nosotros seamos bien valientes? ¿Saben lo que le dijo Dios a Josué? En el capítulo 1 y el versículo 9 del libro de Josué, Dios le dijo a Josué estas palabras. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué debemos ser valientes? Porque Dios está con nosotros, ¿eh? Hay un corito que dice así, y lo va a aprender ahora, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y te pido otra vez: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que vayas, que vayas. ¿Lo cantamos una vez más? Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una vez más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una vez más. No temas ni desmayes. Te pido otra vez: no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ok? Así que vamos a cantarlo todos. 1, 2, 3 y... mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una vez más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que vayas, que vayas. Repetimos una vez más, ¿ok? Para que se grabe bien ese versículo, un versículo bien bonito. Dice, todos: mira que te mando. Vamos a hacer esto, mira, así en la mesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Una marcha, ¿ok? Así que todos, ¿pesado? Nada más la mesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que vayas, que vayas. Amén. ¿Cuántos quieren ser valientes entonces? Y estar confiados en que el Señor nos va a cuidar siempre. Así que vamos a ver qué se aprendió de tu memoria, ¿ok? ¿Cómo dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que vayas. A ver, dilo, a ver si lo sabes hacer. A ver quién lo dice. Mira. Dale, vamos. Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes. Y seas valiente. Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor va a estar contigo. ¿Donde quiera? Donde quiera que vaya. A ver, Estefanía. Mira que te mando que te esfuerces. No te oigo, no sabes. Mira que te mando que te esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová el Señor. Donde quiera que vayas. Junior, a ver, dale. Mira. ¿Qué? ¿Qué cosa? Dilo tú. Mira que te mando que te esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo donde tú vayas. Amén. A ver, Jessica, ahora, mamá, ahora, a ver. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor
está contigo siempre. Donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Ok, así que vamos a orar para que Dios siempre nos haga valiente. Así que vamos dando todos juntos las manos y vamos a orar. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque estamos reunidos en familia. Y gracias, oh Dios, porque podemos confiar y ser valientes, que confiando en ti, en tu palabra, en tu nombre, podemos ser más que vencedores. Te pedimos, oh Dios, que al salir esta mañana, poder sentirnos, oh Dios, en tus brazos y también caminar junto contigo. Y no temer, oh Dios, a la derrota, porque sabemos que contigo siempre seremos más que vencedores. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre eterno que creó el universo, al Santo Espíritu que puso aliento en mí, al Hijo que usó el barro para darme forma, sea la gloria por la eternidad. Al Santo Padre que a un perdido me ha buscado, al Santo Espíritu que me consuela hoy, al Hijo que murió para salvarme del pecado, sea la gloria por los siglos. Amén. Santa Trinidad, te adoramos, te damos loor, sobre todo tú, vengo postrado para amar. Padre eterno, Dios de grande majestad, creador de las luces, a ti Jesucristo que tanto nos amaste, que te hiciste nuestro hermano, a ti Espíritu Santo que nos convence de pecado todo el tiempo. Santa Trinidad, te adoramos, te damos. Lo que ha pasado en mi vida el 4 de ahora, el ¿qué es? En abril 3 me hicieron una biopsia, me detectaron cáncer
del seno, de la mano derecha. El día 7 fue que me hicieron la primer cirugía, que fueron dos. En una aquí está donde me detectaron el cáncer. Fueron dos cirugías que me hicieron. Y pues para mí no ha sido fácil. Cuando fui a la próxima cita con el cirujano, me dijo que tenían que hacerme otra cirugía, que la segunda cirugía me la hicieron el 17 de abril. El 17 de abril, y pues el doctor me había dicho que pues había una pequeña esperanza de que pues podría sacar todo, eliminar todo el cáncer. Y pues yo, pues fuimos por esa cirugía más. Y pues ayer me dio el doctor una noticia de que habíamos vencido el cáncer. Y pues estoy muy feliz con esta noticia, porque mi vida en este tiempo no ha sido muy buena, que digamos, pero tampoco imposible para Dios. Cuando me dieron la primera noticia de la biopsia, que yo tenía a principio de cáncer, yo tomé la decisión de bautizarme. Después del bautizo mi vida fue más fácil, yo me sentí más confiada en el Señor. Y aquí estoy como su guerrera de Dios. Hemos vencido el cáncer con la ayuda de Dios, y ese es mi gran testimonio que quise compartir con todos ustedes, hermano. Le agradezco a todos los hermanos, a los pastores que estuvieron orando por mí. Yo lo único que pedía era oraciones. Hubo gente que me quería ayudar con dinero, y yo le dije, lo que necesito es oraciones, que Dios me fortaleciera, porque mi situación no era muy fácil, pero tampoco fue imposible. Y aquí estoy como su guerrera de Dios. Amén. Sábado a todos. Mi nombre es Judy Magdaleno. Yo antes asistí a la iglesia en Louisville, Kentucky. Sin embargo, el Señor me ha traído aquí a Arkansas. Tengo 21 años. Estoy estudiando para administración de negocios en la escuela llamada Ouachita Hills College. Es una de nuestras escuelas adventistas. Y le doy muchas gracias a Dios porque me ha mandado aquí. En esta mañana quisiera compartir con ustedes algo que el Señor me ha enseñado y que yo sé que es muy valioso que cada uno de nosotros lo aprendamos. Lo digo con todo mi corazón, y pido que al escuchar este video ustedes oren en su corazón por mí, y que el Espíritu Santo nos pueda enseñar qué es lo que quiere de nosotros, qué le podemos dar. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy muchas gracias por otro día más de vida. Gracias porque sabemos que tú estás en control de todo. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a hablarnos. Y gracias por contestar nuestras oraciones a tu voluntad y no a la nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Hay algo, lo más engañoso que el enemigo puede hacer creer a cualquier hijo de Dios es de pensar que está bien, pero en verdad no lo está. En Apocalipsis 3:15 habla del estado de la iglesia de la Odisea. Dice que, vayamos ahí, Apocalipsis 3:15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo estaba en esta condición.
Muchas personas me estaba en la iglesia, participaba, ayudaba en todo lo que se necesitaba. Yo estaba ahí, me memorizaba versículos, pero era tibia. Tenía un pie en la iglesia y un pie en la escuela, en el mundo. Era una vida doble, una vida en la cual sabía que estaba mal escuchar música, mi vestimenta, lo que comía. Sabía, pero no sabía cómo dejarlo. No sabía qué significaba vivir una vida cristiana. Una vida cristiana constante, sin mentiras. Y llevaba varios años así, en donde decía: Señor, ahora sí, ya no más. Ahora sí voy a dejar toda mi música, toda mi televisión, toda mi vestimenta, mis palabras, las voy a cambiar. Y por una semana estaba bien, pero otra vez volví a caer. Y la razón por la cual Daniel estaba en los fosos de los leones, dispuesto a morir por Cristo, la razón por la cual Enoch caminó 365 años con Dios, era porque amaban a Dios. Conocían que su carácter era puro, limpio, sincero, lo más bello que había en el mundo. Y Dios no nos puede dar conocimiento, no nos puede dar más, si no es que dejamos a las cosas, a las cadenas que nos están atando. Cuando a Abraham se le pidió que saliera, fuese de su tierra, era porque necesitaba dejar esos hábitos viejos, esas amistades, la parentela, todo eso tenía que ir a un lugar en el cual no conocía nada. Yo sé que el Señor, si te llama a algo, si te llama fuera de algo, es porque quiere mantenerte puro. Y hay cosas en nuestras vidas que nos pueden abrumar, que amamos más que a Dios, la música. Y a lo mejor es porque te da placer momentario. Cuando me sentía triste, a lo primero que iba era la música. Cuando me quería sentir bonita, lo que no importaba era mi corazón. Lo que importaba era cómo me veía afuera. Me compraba cosas extravagantes. Nunca fui tanto de maquillaje. Pero el pecado es pecado. Y hay cosas que Dios nos dice, déjalas, porque es para tu bien. Y me acuerdo que un día le dije al Señor, le dije: Señor, haz lo que tengas que hacer para salvarme. Lo que tengas que hacer. Si tengo que estar inválida, si ya no vuelvo a caminar, está bien. Me va a ser duro aprenderlo, pero estoy dispuesta a tomar esta decisión porque sé que eres bueno, porque sé que quieres algo grande para mí. Y me acuerdo que desde la elementary, middle school y high school, los primeros de 1 al 12 grado, fui a escuela pública. Y le dije al Señor, le dije: Señor, yo quiero ir a una escuela cristiana. Una escuela cristiana en donde de verdad la gente te ame. Y le dije: Señor, ábreme el lugar. Se me olvidó mi oración. Y ya cuando me iba a graduar de la high school, me llegó la oportunidad de ir a un colegio en Kentucky. Me iban a pagar casi toda mi escuela. Y iba a estar cerca de casa. Y el Señor... Y me acuerdo que conocí a unos muchachos de Washita Hills College. Eran jóvenes que eran simples, pero eran tan bellos. Hablaban de Dios constantemente, cantaban. Cuando te hablaban, sentías como, de verdad, sí me aman. Y me acuerdo que me invitaron a ir al colegio. Y le dije: bueno, Señor, si quieres que vaya, provéeme el dinero y también que me acepten. Contestó la primera. Me llamaron y me dijeron: estás aceptada. El dinero. Dije: ok, Señor, ahora falta dinero. Y me dijeron: ¿por qué no vas a colportar? Me dijeron: vamos a colportar. Y estaba emocionada, pero nerviosa. Y me acuerdo que cuando fui, me costó. Nunca había estado lejos de casa.
excepto que fuera por actividades de la iglesia. Y esta situación iba a estar como 3 semanas, 2 semanas y media, lejos de casa. Pero fue lo más dulce. Su comida era completamente diferente. Cuando me hablaban, me decían cómo Jesús les había ayudado en su vida. Eran limpios, puros, su vestimenta. Y dije, Señor, esto es lo que yo quiero. Yo quiero una vida en victoria constante. Y gracias a Dios me proveyó el dinero y ahora llego a Ouachita. En casa, la mayoría del tiempo lo que hacía lo hacía porque amaba a Dios. Pero era más mi deber que el amor hacia Él. No tenía esa experiencia de que es mi amigo. A veces quería decir que sí, Jesús es mi mejor amigo. Pero no era verdadero. Me sentía hasta mal diciéndolo porque sentía que estaba mintiendo. Y llegando a Ouachita, el Señor me quita dos cosas. Me quita a mis papás, en el sentido que todavía les puedo llamar y todo, pero ya no está ahí mi papá o mi mamá para decirme, ya estudiaste, Judith, ya hiciste esto. Ahora era yo misma que tenía que luchar, y había mañanas que le quería llamar a mi papá y decirle, ya no, ven por mí, ya no quiero seguir aquí, esto es muy duro. Y sentía, ¿qué es esto? ¿Por qué no puedo amar a Cristo? Y era como que yo quería sacarlo de mí y decirte, ama a Dios, pero no se puede. La única razón en la que puedes amar a alguien es a través de confianza. Y me acuerdo que un día le dije al Señor, Señor, quiero que tú solamente seas el que me consueles en mi dolor. Quiero que la razón por la cual esté contenta sea porque sé que tú me amas. Quiero que por la razón que pueda pelear, que pueda resistir, que saque buenas notas, que sea porque eres tú. Y me acuerdo que un día estaba en lágrimas, estaba tan desanimada, corrí a mi cuarto y lloré. Lloré y lloré y lloré y le dije, Señor, estoy cansada de mi vida de pecado. Estoy cansada de que piense la gente que soy una niña buena, que soy una niña cristiana, pero en realidad no lo soy. De que ni siquiera puedo estudiar bien tu palabra. Y le dije, Señor, ayúdame. Y me llevó a Salmos 86. Y todo ese Salmo, yo vi cómo el Señor me dijo, Judith, yo estoy aquí. Todo este tiempo te he esperado. Te he llamado. Y sí, me has sido fiel. Pero no siempre. Y fue así como empezó mi caminar con Dios. Me levantaba y decía, ok, Señor, no tengo los deseos de estudiar, pero sé que tengo que hacerlo. No tengo los deseos de orar, pero sé que tengo que hacerlo. Y Señor, quiero ser honesta contigo. No quiero hacer una oración bonita y que mi corazón sienta que estoy vacía. Y díganme, nuestro Dios es tan bueno, que poco a poco Él me empezó a enseñar cosas y me dice, Judith, todo este tiempo pensabas que estabas conmigo, pero no lo estabas. Y me dolió mucho eso, me dolió. Y mi orgullo me decía, todo este tiempo, ¿en serio? ¿No eras una cristiana? ¿Qué va a decir la gente de ti? ¿Qué van a pensar? Ya estaba esta lucha y yo decía, no, yo sí estaba convertida, sí lo estaba. Pero entre más leía la Biblia, veía que no lo estaba. Que mi amor por Cristo nunca fue único. Amaba más las cosas del mundo que a Dios mismo. Y yo sé que la oración y el estudio de la palabra en verdad es lo único que puede llegar a ver, dejarnos saber
nuestra condición, al igual que ver que Jesús es lo mejor. Veo a Jesús y es el ser más bello, más puro, más valiente. Es mi mejor amigo, mi Padre Celestial. Y en esta mañana yo sé, hay cosas que pueden ser difíciles de dejar, pero no hay nada más valioso en el mundo que tener a Cristo como nuestro Salvador. Están en mis oraciones y muchas gracias por dejarme compartir la historia de Cristo en mi vida. Thank you.
Ahora tendremos una reflexión especial por nuestro pastor invitado, el pastor Elías Escobar, desde Puerto Rico. Bondadoso Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder conversar contigo, reconociendo que tú nos escuchas. Hoy te pedimos tu bendición al abrir tu palabra, que sea el Espíritu Santo el Maestro por excelencia. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús. Amén. La vida de Cristo en la tierra fue una vida de experiencias maravillosas. Su predicación cautivaba a las personas, pero también él hacía milagros. Y los milagros reflejan lo que realmente Dios quiere hacer de la humanidad. Recordarás que cuando Dios creó al hombre lo hizo perfecto. En realidad toda la creación era perfecta. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, el último versículo del capítulo 1 nos dice que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Ahora, Dios es el creador de las familias. El plan de Dios era que se multiplicara la familia. Por lo tanto, cuando el pecado entra, el corazón de Dios le dolió mucho. Si habrá alguien que ha sufrido la tragedia del pecado, es Dios. Ahora, el amor de Dios es maravilloso, es inmenso, es incomprensible. Con su poder él podía hacer otro Adán, pero no lo hizo. ¿Qué plan él estableció? Y quisiera decirte esto porque yo creo que si tú tienes un hijo, tu primer hijo, y no lo ves bonito, entonces, ay, no, me voy a deshacer de él y voy a procurar tener otro hijo. Imposible. El amor de una madre, el amor de un padre no va a hacer tal cosa. Ahora, el amor de Dios es más grande que el amor de una madre. Por lo tanto, vamos a aprender, primero, que el creador de los cielos y de la tierra es Dios, pero de una manera especial, la Deidad escogió a Cristo para que llevara a cabo la creación. Fue Cristo, según San Juan capítulo 1, versos 1, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron creadas. Entonces, es Jesús el que creó al ser humano. Ahora, cuando el hombre peca, ¿sabes que la Deidad ya tenía un plan establecido? Y en ese maravilloso plan donde se refleja no solo el poder de Dios, más bien el reflejo más bonito es el amor de Dios. Y la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en ese plan, que además que Cristo fuera el creador de los cielos y la tierra, cuando el hombre peca, Cristo se convierte también en el redentor del ser humano. Ahora, cuando el ser humano peca, hay una condenación, la paga del pecado es muerto. Y si te das cuenta, al no más pecar el ser humano, la familia comenzó a sufrir. Tú recordarás la historia de Caín y Abel. Quiere decir, Satanás a través del pecado no solo hace sufrir al ser humano, en realidad la intención de Satanás es hacer doler, sufrir el corazón de Dios, herir el corazón de Dios.
Porque yo te digo, es mejor que golpeen la cara del padre o de la madre. Va a estar más cómodo al ver que le están golpeando a su hijo. Entonces, Jesús es nuestro creador y ahora Jesús es nuestro restaurador a nivel individual, pero también a nivel de familia, porque Él creó la familia. Pero había un problema. Jesús era Dios. Es Dios y será Dios. Pero como Dios no podía restaurar al ser humano, entonces sucede lo inentendible. La Biblia le llama el misterio de la piedad. Dios se hace hombre para poder alcanzar al hombre. Como Dios no podía morir, pero como hombre sí podía morir. Por eso se hace hombre, para poder alcanzar a la humanidad, para poder alcanzar a las familias. Ahora Jesús está aquí en la tierra. Claramente la Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Está hablando de la humanidad de Cristo Jesús. Y tú conoces el nacimiento de Cristo Jesús. Nació de una mujer. Nació de carne y huesos. Era hombre. 100% hombre. Pero también era el Dios creador de los cielos y la tierra. Era el Dios creador de la raza humana. Fue Él quien hizo del polvo de la tierra a Adán. Fue Él el que le dio el soplo de vida. Fue Él que de la costilla de Adán hizo a Eva. Fue Él que le dijo a Adán y a Eva, procrear, porque a Jesús le gusta la familia. Ahora Jesús en la tierra demostró que Él vino a salvar y a buscar. Y lo dijo claramente, yo no vine a destruir, yo no vine a condenar, yo vine a salvar lo que se había perdido. El ser humano estaba perdido. Acuérdate que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios se perdió. Y yo voy a ir rápidamente a las historias para que tú veas cómo el enemigo trabaja para destruir no solo al ser humano en el sentido de relación de amor con Dios, su vida de relación espiritual con Dios, también físicamente lo destruye. En Marcos capítulo 9 encontramos una historia interesante. Dice la palabra de Dios en el verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. Y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. No solamente le estaba diciendo a la gente, le estaba diciendo a los demonios también. Esa expresión, ¿hasta cuándo yo los voy a soportar? Quiere decir, ¿hasta cuándo yo voy a sufrir el dolor de las personas que yo creé, que yo los hice, que yo les di vida? Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Viste? Menciona al padre. Quiere decir,
Jesús está interesado en la familia. Jesús conoce el sufrimiento de los padres. Y él le dijo desde niño cuánto tiempo había sufrido, sin duda alguna. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, yo quiero rápidamente recordarte que ese Jesús, aunque parecía hombre, era Dios. Ese Jesús era el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Es el mismo Dios que tomó barro, le dio forma a imagen de Dios, le dio el soplo de vida y el hombre fue un ser viviente. Ese Jesús es Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Mira el verso 22. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Qué triste es que el ser humano no entiende todavía que Jesús es el Dios omnipotente. Todo lo que Él quiera lo puede hacer. Que Jesús es el Dios omnipresente. Donde quiera hay dolor en las familias, Él está allí, deseando que tú clames por Él. Él también es el Dios omnisapiente. Él conoce tu dolor. Él conoce la raíz del problema. Él sabe cómo comenzó el enemigo a trabajar en tu hogar, en tus hijos, para destruirlo. Y yo te digo esta noche, yo te digo en este momento que no hay mejor persona que Jesús para resolver cualquier problema individual y sobre todo para resolver los problemas de la familia. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Crees en Jesús? Si crees en Jesús, todo le es posible, porque Él es Dios. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Con un poquito de fe fue suficiente para que Cristo actuara. Y cuando Jesús dice, vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamó y sacudiéndole con violencia salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, recuerda, el Dios creador de los cielos y de la tierra, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Así como Cristo levantó a Adán del polvo de la tierra con el soplo de vida, así también este muchacho que estaba muerto, vivo, Jesús lo levantó. Yo te digo que Jesús es amor, pero también es poder. No hay caso que él haya perdido. Yo recuerdo una campaña donde había una familia que estaban separados. Él tenía orden de alejamiento. Pero ella fue a la campaña con sus niños. Él se enteró que estaba yendo a la campaña. Y recuerdo como el día de hoy, que yo veía un hombre con una gorra y con gafas oscuras asomándose por la ventana. Y ese hombre reconoció que el único que podía resolver su problema era Cristo Jesús. Jesús le enseñó a él que la familia es especial, que los hijos necesitan a sus padres.
Ella también entendió que Jesús era la solución para todo el problema que los había llevado a distanciarse aún por orden de alejamiento. Pero al final, toda la familia se bautizó y ahora viven para Cristo Jesús. Por eso yo te invito, confía en el Jesús hombre, 100% hombre, pero confía en el Jesús Dios, 100% Dios. Bondadoso Padre, en las manos de Cristo dejamos a las familias. En las manos del Espíritu Santo dejamos que pueda conducir a las familias y sobre todo que las lleve a considerar día a día que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que sufre cuando la familia sufre, pero que hay un Dios que tiene poder para restaurar las familias. Gracias, Padre, por amarnos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, mis queridos amigos y hermanos. Así damos comienzo al programa con la sección del Salmo 91. ¡Todos en familia! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que ande en la oscuridad, ni peste que al mediodía destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y con tus ojos verás la retribución de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará por ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto ha puesto su amor en mí, yo lo libraré. Lo pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Amén! Dios te bendiga. Thank you.